Don't stop. Don't stop.
stop. Cuando las mujeres tienen el poder, ellas mejoran las vidas de todas y de todos los que están a su alrededor. Sus familias, sus comunidades, sus países se ven favorecidas y favorecidos. Esto no es solo un asunto de las mujeres. Nosotros, los hombres, tenemos que ser conscientes y reconocer el papel que jugamos. Los verdaderos hombres tratan a las mujeres con dignidad y le dan el respeto que se... Por todo eso, porque os quiero, porque os apoyo, yo soy también feminista. Nuestros derechos. Y después, si observáis, también sale un hombre. Este año lo he hecho porque para mí se supone un gran trabajo, yo no cobro dinero por esto, y entonces pues este año le dije a María José, oye, digo, vamos a hacer algo este año distinto, digo, que no es chocolate. Entonces pues me han ayudado y hemos sacado la réplica en pequeñito, ¿eh? Y entonces así pues podemos también darle a las mujeres y a hombres que salieron pues un detallico de parte del ayuntamiento. Y nada, y que yo soy madre soltera, tengo 3 hijos. A mí, pues la vida, en cierta manera, me ha costado un poquillo de trabajo, pero siempre he tenido mi mano derecha, que ha sido mi madre, de la que aquí saludo, que es Katy. Es una mujer que ha trabajado 40 años cosiendo para sacar a 3 hijos también hacia adelante, porque ella la vida tampoco le fue fácil. Muchas de las personas que hay aquí, seguro que me conocéis y sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, pues hoy también quiero recalcar una cosa, que ya dejemos de machacar a la mujer como sexo débil y que ojalá ningún día más escuchemos en la tele y en las noticias que ya va una más, que basta ya de la violencia y nada, y que sigamos luchando por todo lo que queremos y que cada persona pues cumpla su objetivo. Y muchísimas gracias. Voy a proceder a leer el manifiesto. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad. Es, por tanto, una jornada de reivindicación, de lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres. El 8 de marzo representa una ocasión para el recuerdo, el homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. La igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres constituye un principio esencial recogido en la Constitución Española. En el firme compromiso está el objetivo de dar voz a las administraciones locales, en general a todo lo relativo en igualdad entre hombres y mujeres. Pero es también el momento de recordar que la igualdad exige un compromiso. Trabajo permanente que además debe ser expresión de la suma de voluntades y actuaciones de los poderes públicos, las organizaciones, la sociedad civil y la ciudadanía. Invitamos a todos y a todas a sumarse a la celebración de esta jornada para reflexionar sobre todo el grado de avance en la lucha contra la desigualdad, para empezar y emprender cuantas acciones sean precisas a favor de los derechos de las mujeres de todos los ámbitos de la sociedad. Muchísimas gracias por estar aquí y nada. Don't stop.